Bueno, pues nos encontramos en plena cacería en el Maestrazgo con Francisco Cortina, de Corju, con José Manuel Utrilla, de Corju, y con Jacine, una cazadora croata que ha venido ilusionadísima por su primer macho en compañía de esta gran organización. Contadme un poquito, Fran, ¿dónde estamos? Estamos en el Bajo Maestrazgo y Jacine viene con la idea de tirar un macho que sea trofeo. Viene con la idea de un bronce, pero si el campo le da la oportunidad de un macho más grande, un plata o un oro, lo va a tirar también. Estamos viendo que se nos ha complicado hoy un poquito la cosa por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, lógicamente. Anoche fue luna llena, sí, ¿verdad, José Manuel? Estamos esta semana, que es una semana complicada por el tema de la luna. Los animales andan un poquito, y más con las temperaturas que estamos teniendo de casi 20 grados, que no es normal ahora en esta época aquí. Y seguramente pues desaparecen, como habéis visto esta mañana, enseguida hemos visto animales, pero luego ya han desaparecido. Y seguramente habrá que dejarlo para esta tarde volver a intentarlo. Jacine, how is the experience? How is this ibex hunt? It's really great. It's actually amazing. I get to do lots of stalking, which is great. We've seen plenty of animals. I'm just being really picky. I want, you know, nice big metal, so we're going to keep going at it, but it's been absolutely incredible. Just beautiful. Is it as you expected? Yes, it's exactly what I expected. Exactly what I hoped for. That's good. Yeah. Let's keep on trying it, huh? Let's keep on. We'll get it. We're going to get it. It's yes, going to happen. We're going to happen. We'll be right back.
Es característica esencial y primaria en el rececho alamontés que se practique en terrenos abiertos, lugares sin ningún cercado o vallado que pueda acotar la libertad de sus desplazamientos. Caza en estado puro. Recechos de media y alta montaña donde no existe artificio humano que se interponga entre la presa y el rifle del cazador. Por allí, por aquellas piedrecitas de allá arriba, ¿sí? Por allí se han tirado para allá. ¿El grande lo has visto ahí? ¿El avirao? Yo es que se han juntado todos ya y ya no se han juntado tres o cuatro, ya no los he visto más. Vale, no, es que te digo, se aprecia bien por la vuelta que tiene, os digo, ¿no? Yo, ahora depende hacia dónde el grupo. ¿Quieres que te diga dónde va a parar? Vamos a los estrechos. Casa Dios.
wouldn't know how not to hunt. Hunting is a part of me. It's something that I feel like I just have to do. It calls me like gravity does. I think people have been hunting for hundreds and hundreds and thousands of years, and it's in everybody, and just stronger in some of us than others. Comenzamos un nuevo día ya con fuerzas renovadas. Nuestros anfitriones deciden que probemos suerte en otro cazadero, lugar al que nos dirigimos con grandes expectativas y muy ilusionados. Este cazadero promete y nada más iniciar la marcha nos encontramos con los primeros ejemplares. No son lo que buscamos, pero todos los indicadores nos dicen que estamos sobre la pista para dar con tan ansiado trofeo. Nos maravilla comprobar cómo, a pesar de estar cazando en terrenos abiertos, encontramos a nuestro paso una alta densidad de cabras salvajes, que encandilan y despiertan nuestros instintos. Hemos intentado entrar por la parte de atrás, pero no han bajado abajo a los bancales, seguramente habrán cogido la parte esta alta. Las hemos perdido, tendremos que seguir buscando. Pino, más alto, al fondo en el viso, hay uno que está tumbado, está de frente mirándonos. Unos 20 metros en la siguiente sabinita más oscura que hay debajo a la izquierda. Años, es muy gordo, es alto, cerrado, pero no es lo que buscamos. Intentamos buscar un trofeo más grande. Así que nos tocará buscar otra vez. Thank you.
So here we are. It was your first stalk this morning. Yeah. How was it? It was good. It was a bit of a hard stalk. We had to go through quite a bit of bush, but it was great. Yeah. Did you have any chance on them? No, I didn't get a chance. I think they went down that way and around, so we missed them, but it was worth the effort. Yeah. Most definitely. Nice stalk. Yes, beautiful. Okay, we'll see. That's number one. Okay, let's see. Let's keep on walking. Fingers crossed. Let's go. Yes. Oh, beautiful. Oh. Oh, did they see him? Yes. Did I get the right one? Yes, you got the right one. It's a metal, it's a bronze. Though I thought we were gonna shoot the first one. The first one was a really nice rep. Too young, maybe. I shot the one you told me. No, you shot the old one, the nice one. I mean, I would have shot the one which has no turn. It's the open ones. Those are the ones I like. Never thank you.
Good job, Jason. Thank you. Very good. Amazing animal. Jacine, congratulations, first of all. Thank you very much. Nice animal you take, thank nice you. Trophy. How was the hunt? It was difficult, for sure. I definitely had to work for this animal, but so worth it. Mm-hmm. Yeah, it was amazing. And I know you have been hunting worldwide, but why did you come here? Why did you hunt an ibex, a Spanish ibex? Cool. I mean, look at it. It's absolutely beautiful. It's a majestic animal. I absolutely love the horns and the shape of them, and you know, they're an elusive animal. They're very smart. It's not an easy hunt, I think. So it was something that I had to try. Good. Yeah. José Manuel, ¿qué tipo de animal hemos cazado? Pues es un trofeo. La categoría en medalla será un bronce, un animal que tiene 10 años y es una forma característica en abierto de los que se denominan aquí aviones. Uh-huh. No quedan muchos, por desgracia, pero hoy hemos tenido la suerte de que Jacine pudiese abatir uno de ellos, aunque ha tenido que padecer un poco, pero bueno, al final el resultado está ahí. Y para los neófitos en el mundo de los machos, ¿cómo sabemos que tiene 10 años este animal? Es en los medrones que lleva, las rayitas que llevan son los crecimientos, entonces tú cuentas por abajo, es el último año de crecimiento y el primero es el de arriba, es el de cabrito, entonces tienes una diferencia ahí de lo que es el mes, unos meses de cabrito más otro crecimiento más, que hay muchas veces confusión, que siempre suelen darle 2 años ahí, pero vamos, normalmente es uno, uh-huh. El crecimiento, y luego ya vas contando y los tenemos ahí en los 10. El animal es absolutamente bello, 10 años, se le ve la historia que ha pasado a lo largo de sus... Sí, puedes valorar realmente, es un macho que ha peleado porque por detrás pues tiene las marcas de las peleas. Hay otros machos que muchas veces pues incluso tienen aberturas en los cuernos y demás. Otros que denotas muchas veces que han podido estar enfermos dentro del mismo año porque marcan también sus formas ahí, sus parones y sus cosas. Pero bueno, es un macho que también tampoco es, no está muy gordo, es un macho delgado también, y con lo cual, si podemos ver los crecimientos que tienen abajo, ya va perdiendo, o sea, es un animal que ya tampoco hubiese crecido mucho más, aproximadamente 3 centímetros, 4 centímetros el próximo año, pero ya no es un animal reproductor que a efectos de gestión pueda servirnos. Uh-huh. Oye, una pregunta, una curiosidad, ¿cómo ha sido cazar con una mujer tan espectacular como Jacine? ¿Nos lo puedes describir? La verdad, ha sido una persona que cazar con ella ha sido un gustazo, quiero decir, ha sido uno más del equipo, quiero decir, buscaba con nosotros los animales con los prismáticos, si había que andar se andaba, si había que tirar se tiraba, todo lo que había que hacer se hacía, quiero decir, no ha puesto pegas a nada. Ni una mala cara, ¿eh? Ni una mala cara, una sonrisa continua, y hasta el punto que ayer tuvo que hacer una bajada complicada, sí, que mucha gente no hubiese querido hacer, y él la hizo con una sonrisa. Y la verdad, eso es de valorar, una persona que venga tan dispuesta, con ganas de cazar, cazar, cazar. Sinceramente, mujer o hombre, quiero decir, con personas como ella, le gusta cazar. Jacine, mm-hmm. Yes. Which one is your next challenge? My next challenge? Yeah. I really want to get a monster moose. Monster moose. A monster moose, yeah. Okay, that won't be in Spain. No, that won't be.